Muy bien, os voy a poner, esta es la Biblia que yo suelo usar, no es siempre esta, sino hay muchas más. Y vamos a buscar unos versículos. Mira, nos vamos a ir al Evangelio de Lucas. Y os voy a llevar a un sitio que vais a decir, ¿cómo, Cristóbal, que me llevas a este punto del texto bíblico si aquí no habla de lo que no es Jesús? Pero vamos a sacar una enseñanza para que lo podáis entender, para que podáis por lo menos poneros en contexto de lo que no vino a ser Jesús. Muy bien. Mirad, vamos a ir un momento al Evangelio de Lucas. Es uno de los, y además pone en el principio yo siempre os lo he dicho, aquellos que queréis ver un poco de Biblia, que el texto de Lucas, el Evangelio de Lucas, es un tratado histórico. Es que además empieza así, esto es un tratado. Le habla a Teófilo, ¿no? Dice, mira, mira esto que te lo he trazado, pues histórica, ¿no? Cronológicamente, ¿no? Así que es muy interesante. Un saludo, Carili, ¿cómo estás? Mirad, aquí en este texto, y os lo voy a poner, darme un segundo que estoy aquí con varias pantallas, pero no me aclaro. Ahí está. Vamos a ir a Lucas, mira, lo ponemos aquí en esta página que se llama biblia.es y ponemos aquí Lucas. Mirad qué fácil que es, ¿no? Para estudiarlo. Lucas 4. Y le doy aquí a buscar. Y me sale ya el capítulo, ¿no? Mirad, es el relato, uno de los relatos en el que se habla de las famosas tentaciones de Jesús en el desierto. Pero aquí hay algo muy interesante en estos textos. Y vamos a verlo y los voy a desgranar y luego lo vamos a hablar. Porque lo que vamos a ver aquí es lo que piensa todo el mundo de Jesús. Y os puedo asegurar que hasta aquellos que son creyentes piensan que Jesús es así, aunque quiero decir que puede manifestar algunas cosas de estas, pero vais a ver qué interesante que es. Dice el texto, vamos a leer texto. Jesús lleno del Espíritu, estamos leyendo la versión Reina Valera de 1960, a mí me parece muy interesante leer esta hoy, así que vamos a leerla. Y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, no por Dios, por el diablo. Algunos dicen que Dios tienta, bueno, hay unas palabras ahí que se confunden, bueno, no es que se confundan, son muy parecidas, se usa la misma palabra etimológica para prueba y tentación, pero el tentador es el tentador, el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre, normal, después de 40 días, imagínate, ¿no? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate qué curioso, ¿no? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondiéndole, escrito está. Fíjate qué bonito. Con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bien, interesante, ¿no? O sea, no solamente vamos a vivir de pan, de comida, del sustento, sino también viviremos de toda la palabra de Dios. Y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, es como un flash, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad, ¿el qué? Los reinos de la tierra y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, yo la doy, o sea, la doy. Oye, ¿cómo que el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el dragón? Bueno, todo esto ya lo hablamos hace mucho tiempo con los nombres que se le da al enemigo, ¿no? Y le dice, tiene el poder de los, ¿de qué? De los reinos de la tierra.
No, España no puede estar bajo el dominio del diablo. Bueno, el texto bíblico dice que sí. Todos los reinos, por más, ¿cómo diría yo?, leyes que puedan tener, sociales, buenas o malas, o libres, son todas dominadas por él. Eso dice el texto bíblico. Pero bueno, le dice a Jesús que te lo daré. ¿Y cómo se lo va a dar? El versículo 7 dice, si tú postrado me adorares, tuyos serán. Para que sean de él, Jesús tenía que postrarse como un... Esto es como cuando alguien hace esos ritos que solamente tú sabes que haces y que que das tu vida y a esos espíritus raros o a esos espíritus llamados de luz, que algunos yo los he escuchado hablar sobre esos espíritus de luz que vienen, esos pactos con carabelas de cristal, eso lo he visto yo aquí en España. Si postrado me adorares de alguna manera u otra, si me entregases tu vida como en una misa negra satánica fuese, en un acto, pues, de acción, yo te daría todos los reinos de la tierra, toda la gloria. Eso le dijo el diablo a Jesús. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a desgranar esto que lo voy a hacer rapidito. Si dice, respondió Jesús y dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, Jesús lee otra vez con el texto bíblico, fíjate qué importante es esto, le refutó algo que Satanás estaba ahí tentándole. Mira, ahí venció Jesús. Pero no se fue Satanás, le dijo vete, pero no se fue porque en el versículo 9 dice, y le llevó a Jerusalén, ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo. Sobre el templo, sobre el centro de la religión. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, o sea, tírate. Y ahora mira lo que dice Satanás. Esto es muy curioso. Porque escrito está, oye, Satanás usa el texto bíblico para engañar a Jesús. ¿Cuántas veces vemos personas que usan el texto bíblico para engañarnos? Pero vamos al contexto de esto. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y te guardarán, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le soltó un salmo, que ese salmo está en el Salmo 91, creo que es. En el Salmo 90, lo tengo apuntado. En el Salmo 93, está ese texto. ¿No? Habla de morar en el abrigo del Altísimo, es un salmo. Pero Satanás le habla a través de la palabra, o sea, le dice que échate, o sea, estás en el templo, te va a ver todos los religiosos. Bueno, échate. Va a ser un acto milagroso que Dios lo dice ahí, que no te va a dejar caer, te va a sostener, te va a mandar los ángeles. Y respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, no esas tres, toda tentación, esto es muy importante, se apartó de él por un tiempo, o sea, no siempre, se apartó por él de un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Voy a pararme aquí. Os voy a dividir este capítulo de tres cosas que Dios no es y que muchos dicen. Primero, en el versículo 3, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mirad qué importante, ¿no? En pan. Muchos ven a Jesús, aunque Jesús hacía estas cosas, yo ahora os voy a decir que es un Jesús social. Jesús nos tiene que sanar. Jesús es un profeta que sana, que hace milagros de comida, multiplica pan. Jesús, yo me acerco a Jesús, o yo que soy un esotérico, un santero, me acerco a Jesús porque Jesús es social, el Jesús social. Pues es un Jesús que ayuda,
que da mantenimiento a sus hijos. Eso dice el texto, pero solamente se centran en eso. Oye, yo uso a Jesús, y lo he dicho, he puesto este símil muchas veces, es como tener una lámpara de Aladino y que dentro está Jesús. Y cuando yo tengo un problema, ese es el Jesús social, lo hacemos así. Y no solamente aquellos que se llaman cristianos, que no estoy hablando de ese contexto, sino tú, que no conoces a Jesús. Tú que te acercas al contexto histórico de la Biblia para hablar de una cosa u otra. A veces, cuando truena, nos acordamos de Dios, dice algunos, ¿no? Entonces, nos acercamos a Jesús cuando tenemos un problema muy grande. Quiero que me ayudes, y haces así y frotas al Jesús social, populoso, y sale como un Aladino, ¿no? Tú crees que es como un Aladino y ¡pum! Dime cuál es el deseo de tu corazón. Y tú dices, oh, Jesucito de mi vida. No digas, eres niño como yo. Dice, ay, Jesucito, mira, yo es que no creo, pero si tú me... El Jesús social. Y Jesús no es un Jesús social solo. Pero mucha gente tiene centrado, y no solamente aquellos que son, dicen cristianos, se acercan a Jesús por sus problemas que tiene y tal. Bueno, sino que tú que te acercas, solamente te acercas al Eterno cuando solo tienes problemas. Tu Jesús que crees en Jesús cuando tienes problemas. Pero Jesús no vino a eso solo. Jesús no es el Jesús social solo. Pan, mantenimiento. Pero otra cosa que Jesús no fue, no es, ni es solamente. Dice que el diablo lo llevó después a la segunda tentación, esta que nos muestra aquí. Fíjate qué curioso que nos muestra tres tentaciones. ¿Por qué no nos muestra el texto bíblico todas las tentaciones? Que fueron muchas. Nos muestra estas tres. Es como el mundo lo iba a ver. Así es como el mundo lo iba a ver. Y Satanás se encargó de querer atraer a esas tres cosas que el mundo sabía que iba a ver a Jesús. La segunda tentación dice que lo subió a un monte alto y mostró en un momento, no hizo, mira, así como algunos dicen que usan este versículo, aquellos terraplanistas de la teoría de la tierra plana, que usan el texto bíblico para torcer, y bueno, una eiségesis que hacen con el texto para decir que el texto dice que la tierra es plana y que es así, que es una conspiración. Bueno, no voy a meterme ahí, pero usan este texto, pero no, aquí dice en un momento, ¿cómo puedes ver en un momento todos los reinos? No toda la geografía donde están los reinos, sino donde ves el poder de la tierra político. Político. Ahí está. Satanás le tentó con el poder político. ¿Sabes? Muchos judíos y muchos de la época de Jesús y muchos de ahora esperan que metiendo a Jesús en la política, metiendo a Jesús o esperando al Mesías político, eso es lo que Jesús quería, meterse en la política, ser un populista. ¿Cuántas veces habéis escuchado que Jesús era un revolucionario? Esa tentación, Jesús, sabiendo que el poder de los reinos de este mundo está bajo el poder de Satanás, eso dice el texto bíblico, no lo digo yo, sabiéndolo, Jesús dijo, no quiero eso, porque podía tenerlo Jesús, el poder político, el poder de hacer lo que... de, como algunos han dicho, ¿no? Es que Jesús es una figura de liderazgo para oprimir a las masas y para controlar a las masas. Los cristianos y aquellos que siguen a Jesús son personas que están controladas como unos hilos que salen de las marionetas políticas y políticas religiosas. Ay, no. Jesús dijo que no. Jesús no es un Jesús político. Punto número dos. Jesús no es un Jesús social, ni Jesús es un Jesús político. Y Satanás sabía que podría mostrarle el único poder que tenía, que es su yunda a las naciones bajo el poder de Satanás. Porque dice el texto, dice la gloria de ellos, a ti te daré esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Ah, que esto ya es porque Dios le dio poder a Satanás sobre las naciones, porque
toda autoridad está bajo Dios. Te guste o no te guste, ahí está. Si postrado me adorares, serán tuyos, le dijo. Poder político. ¿Quién no quiere un poder político para dominar? Jesús no quiso eso porque él no vino a eso. Ni vino a ser un Jesús social, un Jesús de la lámpara de Aladino, ni vino a ser un revolucionario, un populista o cualquier otra cosa, porque Jesús no vino a eso. La tercera tentación. Satanás lo lleva al pináculo, a lo alto del templo, centro neurálgico del poder religioso. Ya no es el político, es el poder religioso de la ciudad, del judaísmo en este caso, el pináculo, el centro. Y le dice, como tentándole, haz un acto milagroso para que todo el mundo te vea, de que tú haces un milagro. Y haciéndolo en el templo, todo el mundo va a ver ese milagro especial y todos te van a señalar como el líder religioso. El líder religioso. ¿Cuántas personas han hecho obras milagrosas, y yo no digo que no existan ni dejen de existir, y a través de eso han sido levantados en ministerios? No voy a meter más historias ahí, para que podáis entender. Pero no solamente eso, ¿cuántas personas hacen actos milagrosos a través de la brujería? Y al final la gente lo que ve, y hay mucha gente que sigue a Jesús, porque ven a un Jesús líder religioso. Es el líder de los cristianos en este sentido. Es el creador del cristianismo. Es el creador de la religión, del opio, de la, como decían algunos políticos, ¿no? Es el opio de la gente, de las naciones. La religión, la religión, la religión. Pero Jesús eso lo rechazó. Jesús lo rechazó. Ser el elegido religioso por sus obras maravillosas. Muchos llegan a eso mostrando sus ministerios, sus milagros, por sus obras y no mostrando las obras de arrepentimiento. Tres cosas que Jesús no vino a ser. Por más que pienses que Jesucito es un Jesús solamente social para cuando a mí me duela la muela, un pie, o cuando no tenga que pagar el piso. Jesús dijo que no faltará el mantenimiento a nosotros, pero que busquemos primero el reino de Dios, que todas las cosas, el mantenimiento, la comida, la bebida, el vestido, no nos faltará a aquellos que somos hijos de Dios. Eso lo dice el texto bíblico. Pero Dios no, Dios hace obras de milagros, de milagrosas, pues porque le da la real gana, porque algunos lo hacen y otros no. Porque si Jesús fuese un Jesús social solamente, un Jesús social, pues no haría lo que Jesús vino a hacer, que a esto vamos a hablar. No vino a ser un líder de las naciones y dominar los reinos de la tierra. Lo que nos dice el texto bíblico es que en los tiempos llegará un momento que las naciones reconocerán a Jesús. Toda rodilla se postrará. Toda. Al final habrá que reconocer toda rodilla. Pero no vino a ser el dominador ni el líder político que cambie las leyes. Eso no vino Jesús, no vino a ser un Jesús político, un Mesías político. No es un Jesús populista. Y aquí el tentador le quiso hacer ser esto. Pero tampoco quiso ser un líder, un iluminado. Como algunos dicen, Jesús fue un ser que era avanzado,
era un ser que veía más allá, era un ser que había alcanzado un clímax espiritual. Pero Jesús no vino a ser un líder religioso. Mirad lo que dice el texto bíblico de a qué vino Jesús. Voy a leer dos versículos solo y ahora abro la voz para todos. En Juan, mirad, vamos a leer aquí otra vez en Juan 15, 26. Mirad lo que dice en Juan 15, 26. No sé si lo estáis viendo bien, si no, para que lo ponga un poco más grande. A ver, un momentito, dame un momento. Ahí el texto un poquito más grande. Dice Juan 15, 26, Evangelio de Juan. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo es el Consolador, que te consuela, a quien yo os enviaré del Padre, esto lo está diciendo Jesús, el Espíritu de verdad, Él, el cual procede del Padre, esto no procede de otra cosa, dará testimonio acerca de mí. Para poder entender esto, tenemos que pedirle al Eterno que nos ilumine a través del Espíritu Santo para que podamos entender quién es realmente Jesús. Pero no solamente eso, ¿a qué vino? Eso para tener conocimiento de Jesús, conocimiento del texto, conocimiento de a qué vino Jesús a la tierra. Porque no fue ya hemos visto que no quiso ser un líder político, no quiso ser un líder religioso, ni quiso ser un Jesús, un líder o un profeta solamente social que hacía cosas, obras buenas, que las hacía, pero no era el propósito principal. Todo aquello que hizo fue para mostrar la gloria de Dios. Eso dice el texto. Cuando hubo un ciego que Dios le sanó, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó para que este hombre desde su nacimiento fuese ciego, sus padres o él? Y Jesús le respondió: no sus padres pecaron ni él, sino que desde el principio de los tiempos estaba preparado esto para que en este momento sea sanado y sea glorificado Dios. Para que sea manifestada la gloria de Dios. Todas las cosas que ocurrían en aquel momento era para mostrar la manifestación y la gloria de Dios. Otro versículo. Vamos a Juan. Dame un segundo, que os lo pongo por aquí. Vamos a otro versículo, que es Juan 1, 29. Dices, a ver, algo he hecho mal. Dame un segundo, porque es, a ver. Dice, el siguiente día, está hablando de cuando fue bautizado y estaba por ahí Juan el Bautista, que lo vio de lejos, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Para qué vino a este mundo? Que quita el pecado del mundo. Y tú me vas a decir hoy, a esto vino Jesús, a esta tierra. Vino a esto, vino a quitar, mirad, a quitar, perdonar, olvidar el pecado de nuestras vidas. Pero ¿cómo puede ser? Mirad, una de las cosas que nos ocurren a todos, y muchos de vosotros buscáis la espiritualidad en otras cosas, es porque no es que estéis buscando y tengáis hambre de conocer, sino porque vuestras conciencias, que Dios puso ahí el ADN, la conciencia espiritual, ahí el ADN espiritual, para que esté la eternidad en nosotros, ahí pensando, ahí. Te está diciendo que algo está pasando en tu vida. Y tú no quieres sentirte culpable, te quieres sentir bien, quieres evadirte de todo eso. Pero aquí, la única verdad, porque la verdad, vamos, un día hablaremos de verdad, pero la única persona que es verdad, la única persona manifestada que es verdad, fue, es y será verdad, es Jesús. La verdad de Jesús no es algo etéreo, sino es persona, es verdad, es camino y es vida eterna. Y aquello que buscáis
aquello que buscamos nosotros por nuestra conciencia y buscamos en el Jesús social. Ay, pobrecito la gente, sí, está, es verdad, pobrecita, les falta, ay, mi corazoncito se duele. Jesucito de mi vida, ayuda a estas personitas. Y usamos al Jesús social. Pero a veces, Jesús, mira cómo está el mundo, Jesús, métete en las cabezas de ellos para que cambien las leyes. Pero Jesús no vino a ser un Dios político. Jesús, tú que eres el dueño de todas las religiones, algunos han dicho esto, es el camino quizás a todas las religiones, me han dicho a mí. Porque en él se manifiestan muchas cosas que en otros personajes de otras filosofías y otras religiones no hay. En él está todo, es verdad. Pero no lo es el Jesús religioso de toda la religión. No, Jesús vino a cumplir lo que nos correspondía cumplir a nosotros. Y corresponde que la paga del pecado, la ley universal de Dios, la ley, el juez tiene que hacer cumplir, es un juez, es como las leyes, yo siempre he dicho las leyes de tráfico, las leyes de económicas de tu país, aunque no las entiendas las tienes que cumplir, la ley no está para muchas veces interpretar, y sino está para cumplir, y la paga del pecado es muerte, pero cuando nos acercamos a Jesús y aceptamos y creemos y nos arrepentimos de eso que la porque eso es lo que nos falta, es arrepentir. Ojo, me arrepiento de esto de verdad. Perdóname, Dios, por esto. Perdóname por esto que hice, que me viene a la cabeza. Incluso por aquellas cosas que no me acuerdo, pero tu conciencia está ahí. Pum, 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 pum. El Cordero de Dios es el Cordero que fue sacrificado por ti y por mí. Un ser perfecto, sin mancha, sin pecado, que no quiso el poder político, que no quiso el poder social, ni quiso el poder religioso. Vino a cumplir lo que tuvo que cumplir. Así que esta es la disertación que yo os quiero dar para que entendamos que lo que no es Jesús, lo que no es Jesús, es, a veces creemos que esto es Jesús para mí, pero eso el texto bíblico no nos habla de qué es Jesús. Jesús vino, o sea, de qué no vino a ser Jesús. Y en este pasaje de la tentación nos lo habla perfectamente. Tres estados en los que todos, en alguna manera de nuestra vida, hemos puesto la cabeza. Jesús nos ayuda a todos. Está bien, todas esas cosas están bien, pero Jesús no vino a eso. Son quizás manifestaciones que Dios nos ayuda, pero Jesús vino a morir en la cruz por tus transgresiones, tus pecados y los pecados que son cosas que hacemos, son obras o palabras que decimos y pensamos que hacemos que nos aparta de Dios. Y Dios se quiere acercar. Hizo esto para que nos pudiésemos acercar con libertad a Él directamente. No necesitamos ningún mediador, solo Jesús.